Oye, chicas, me parece que ustedes tienen mucho frío. ¿Querrían ir a una vacación en Barcelona? Sí, quizá. ¿Querrían ir a una vacación en Barcelona por gratis? ¡Sí! ¡Nosotros queremos ir a Barcelona! Bienvenidos a Barcelona. Son pocas cosas que hay que recordar. Uno, usen protección de sol. Es muy importante. Dos, tengan seguridad. Siempre estamos buscando ladrones que estén en las calles. Tres, diviértanse. ¡Vámonos! Ay, Dios mío, no me lo puedo creer que estamos en Barcelona. Me encanta el escenario de la España. Sí, es más bonito que Montana. ¿Piensas hablaremos con los chicos calientes? Sí, yo creo que encontrará mi amor del verano en Barcelona. Esperaría por amor. ¿Y será? Será simpático y cómico y este ¡Barcelona! Ahora llegamos a las Ramblas. Hay muchas personas en la calle. ¡Hola a todo el mundo! ¡Chido! Siempre he querido venir. Este lugar es muy conocido. Originalmente esta calle era un río, pero en el siglo XV se convirtió en un lugar para charlar y bailar. ¡Carmen! ¡Vamos a bailar en la calle de Barcelona! Sed consciente de ladrones y carteristas. ¡Oh no! ¡Vamos de compras! Sí, ¿cuál tienda? Alejandro, ¿qué recomienda? La tienda a la izquierda de la Sagrada Familia es muy chido y de la última moda. Bien, sé que pagará muchos euros, pero vale la pena. ¿Estáis vosotras listas? ¿Dónde está mi cartera? ¡Ay, Jaime! ¿Tú olvidas cómo Alejandro le dijo? Sí. Oh. Ella debe encontrar a un tío que pague. Este chico es muy caliente. Sí, sí, es el chico rico. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. No es justo. Es probable que él sea el chico más guapo del mundo. Hola, y bienvenidos a Enfrente y en las Escosas. Hoy tenemos dos entrevistas con mujeres que fueron a Barcelona. Entonces, buenos días a nuestra primera invitada, Jaime. Hola. Hola. ¿Cómo estuvo su vacación? Fue como un sueño, y ahora Nicky ama es mi novio. ¿Y ríe usted de nuevo? Sí, yo recomiendo que todas las personas visiten la ciudad. ¿Qué haría si podría ir de nuevo? Visitaría la Sagrada Familia y comería paella. ¡Qué emocional! Ahora digamos, ¿cómo estás a Carmen? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estuvo su vacación? Es la mejor experiencia de mi vida. Ya nunca tendré una experiencia como ella. ¿Iría usted de nuevo?
Sí, si yo tendría dinero para viajar a la ciudad, iría a de nuevo. Si podría ir de nuevo, ¿qué haría? Iría al Museo de Picasso. Me gustan las obras del cubismo. Vaya a Barcelona y no tendrás remordimientos.